Good evening. Muy bien. Hola. Good evening. Hello. I heard Noah there. Ah, Good. good evening. Hello. Noah, Noah. Hello, Noah. Vente, no porque estás muy abajo. Hola, hello. No me quería hablar, Manoa. ¿Cómo Chica. estamos? I'm Feeling good to know that. Manoa, are you playing? ¿Está jugando? Are you playing? Sí. ¿Qué está jugando? De plumón.
¿Pokémon? Sí. Tanto algo con plumón. Ah, qué bien. ¿Cómo se ha portado ahora? ¿Se ha portado bien? How you behave well? ¿Se ha portado bien? No, no. Ah, why not? What did you do? ¿Qué hizo? Andaba very angry, dile. ¿Y mamá? ¿Is she angry? ¿Es enojada mamá? Se ve gris el trabajo. ¿Y es enojada mamá? No. No, ah, ok. Algunas veces sí. Algunas veces sí. Ah, ok. Una vez es enojada y otra vez es más enojada. Ok. Muy bien. Hello, everybody. Hello, hello. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Hello, hello. Josué, Jensi, Elizabeth. The ones I can see, sorry. Bye, Noah. Nos vemos, Noah. Okay. Zulma, hello. Okay, my friends. Today we're going to continue with vocabulary. We're going to ask and answer questions using words. Okay. Using WH words. We'll continue, but before, and yesterday we didn't finish with the conversations. Tenía unas pequeñas conversaciones y aquí los tengo. Solo Walter y Zulma son los que pasaron. De ahí faltan los otros, ¿ok? Y de ahí vamos a hacer otras actividades, pero también les quiero compartir esto. I want to share this. Ya les envié las funciones de una receptionist. Les voy a estar enviando vocabulario. No solo para recepcionista, porque también, por ejemplo, ella answers the phone, ¿ok? Pero también lo contesta un gerente, lo contesta un mercadólogo, lo contesta. O sea que hay funciones, que verbos que los puede ocupar en sus trabajos. Así que, pues, no solo, es para un recepcionista. No, no es para mí. Es que yo estoy en otra área. No, hay bastante que hacen ustedes, ¿ok? So, hello Luis, hello Rosa, okay. So, I'll give you the pronunciation, okay. Jens is a receptionist, que si no me equivoco, Jens is a receptionist y Wendy, si no me equivoco. Yes, okay, good. Okay, so este es para ellas, pero no solo para ellas, este también tiene bastante vocabulario, okay. Wow. Go to WhatsApp, vayan a WhatsApp. Le voy a dar la pronunciación. Vayan a WhatsApp. No a WhatsApp, a WhatsApp. Okay, what's up? Okay, listen and repeat. Okay, microphones off. Go to WhatsApp, Maria. Hello, Maria. Otilia. Ah, Otilia es oyente. Okay, thank you, Otilia. Va, Otilia le puso oyente a la par de su nombre. Excelente. Okay, vayan a WhatsApp y ahí tienen the tasks of a receptionist. You have the tasks of a receptionist. Okay, hello, Dayanara, Abel, Hillary, Karina, Flor, I cannot see you, but supposedly you are there. Okay, enciende, turn your cameras. Okay, Hillary, thank you, Hillary. Okay. Okay, wow. Receptionist, okay, okay, thank you, Karina, I can see you. Okay, receptionist, okay, repeat. Greets clients, visitors, vendors, etc. On arrival. Luis, the microphone, please turn it off. Okay, thank you.
Ok, no hay interferencia. Thank you, Luis. Ok. Greets. What is greets? Saluda. Ok, saludar. Greets clients, visitors, vendors on arrival. Ok. Answers telephone calls. Emails. En social media, messages. Social media messages. Promptly and courteously. Promptly and courteously. Courteously. Ah, contesta el teléfono, y correos, mensajes de la social media, rápidamente y cortésmente. Ok. Now, number three. Provides callers and clients with detailed descriptions of services and products, packages, and hours of operation. Provee a los que llaman a los clientes con descripción detallada de todos los productos y servicios, paquetes y horas de operación. Okay. The next one, 1, 2, 3, 4. Okay, four. Offers complimentary drinks and refreshments for arriving customers. Aquí es como que ofrece bebidas, ok, she offers café y todo cuando a los clientes. Okay. Next one, schedules, programa. Schedules appointments. Programa citas. Schedules appointments based on availability. Availability. A ver si pueden decir la palabra. Availability. Availability. And calls clients who are late for appointments. Programa citas basado en la disponibilidad y llama a clientes que están tarde para las citas. Next one. Keeps reception area clean and tidy. Ahí me faltó el and. Keeps reception area clear and tidy. Mantiene el área de recepción limpio y ordenado. Next, performs administrative duties such as filing, photocopying, etc. Performs administrative duties such as filing, photocopying, etc. O sea que desarrolla actividades o hace actividades administrativas como archivo, como archivar, fotocopiar, etc. Next, assists, ayuda, assists. Assists in scheduling meetings. Reserves conference rooms, orders and set up meals. Ayúdale a programar citas, no, reuniones, perdón. Reserva los salones de conferencia y ordena o prepara lo que son las comidas. Ok. That is a receptionist. Ok, no problem, right? With pronunciation. No. Carlos, I cannot hear you. Carlos, ajá. Hello, good evening. Ok, no problem, ok. Va, y le puedo dar otra. Mañana le puedo dar más. Le voy a dar otra. Les puedo dar otra. Sales, rápido.
Venta, sales. Esto para que tengan vocabulario. Ahorita se los envío. Vamos a ver si salió. Ahorita les va. No. Ahorita sí va. Hoy sí salió bien. Va, ahí les va sales, ventas. Va, véanlo, WhatsApp. WhatsApp. Ok, no. Ok, repeat. Facilitates the sales of items. Facilita la venta de artículos. Sets prices for products. Como sets, como pone los precios de los productos. Okay. Creates sales plans. Develops strategies. Develops strategies for increasing sales. Desarrolla estrategias para incrementar las ventas. Okay. Reviews sales plans results. Manages inventory of products. Maneja el inventario de productos. Provides customer service. Provee servicio al cliente. Creates goals for the department to reach. To reach. Crea metas para el departamento a alcanzar, o sea, metas a alcanzar para el departamento. Develops distribution plans. Creates promotional materials. And collaborates with the marketing department to promote items. Okay, that is sales. Esos son las. Está fácil. Les he puesto las actividades y los verbos. Estos verbos los puede ocupar en varias actividades de sus puestos de trabajo. Okay. Le puede dar más otro día. O sea, ahorita les he dado solo estas. Si tienen preguntas del vocabulario, háganlas ahorita. Del pronunciación. No les puse a traducir todo porque no es el objetivo. Solo para que tuvieran una idea. Okay. Well, now, yesterday we had Walter and Zulma. Okay, today we're going to continue. Let's see. Evilanda, she will be late. Okay, she will be later with us. Okay. Ahorita Evilanda no puede. Va a estar de oyente por un cierto tiempo. De lo mismo, okay. Her daughter. Va, entonces, ¿quién podría ser? Andrea y Flor. Va, Andrea y Flor, perdón, Andrea y Flor. Flor, ok, Flor. Ah, Flor, Andrea. Ahorita. Ahorita, si es que Flor está. Ah, pero Flor es oyente, dice. Oh. Ok. No, Wendy dijo que iba a estar de oyente. Dijo que va a estar oyente. Sí, como es conversación, cada quien tiene su parte, ¿verdad? Entonces no puede decir Andrea las dos partes. Ok, tal vez después o mañana, ok. No, entonces tenemos Josué y María. Ah, José y María, ahí está María. Ahí está Josué. Josué, María.
Hola, hola. Hello. Hello, okay. Tell me the okay, the conversation. Okay. Okay. Good evening, Josué. Good evening. What do you do on Monday? I visit at the banks and I deliver some items. Why? Because I need someone to help me to move some cars. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ramirez have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Monday, or where does he have free time? And finish. Finish. Okay, estuvo very okay, was good, okay, estuvo bien. Solo la última, ¿cómo fue María? What does he do? La última que dijo, free time. Microphone, María. Ay, lo siento. What time does he finish to work on Monday, or where does he have free and a free time? Where does he have? No, esa. No, what does When, perdón, when he? does he have free time? When does he have free time? Okay, Yes. sí. Okay, thank you. Okay, no, okay. José María finished. Walter Zuma finished. ¿Quién más? Ok, Wendy dijo que está de oyente. En Hillary. Hillary Otilia en el. Que era pero Elizabeth y Karina, es que estaban como varias. Hillary, Otilia, Elizabeth y Karina. Uy, vaya a for. No sé cómo van a hacer ahí, chicas. Otilia está de Aquí estoy. oyente. Vaya, Ortilia llevaba como más parte en la conversación. Va, pero ahorita no puede. Leche. Va. ¿Y usted con quién la hizo? Con la, le No, hicieron tres. la leche. Leche. La hice con Elizabeth y con Ortilia. Pero él era de tres, va. Y Karina lo hizo individual, ya me acordé. Sí, porque entro después. Sí, porque se quedó fuera. Sí. Va, Karina, ni modo, haga las dos partes. Lo voy a intentar. Do it. Don't worry, just do it. What Dale. do you have? Pero las respuestas me las invento. Yo había hecho las dos partes. Sí, yo hice las dos partes. Lo hice completo. Va, okay. Y ¿Qué es lo entonces, que? Otilia, va, ya puede. Y entonces Otilia, va, primero Karina, pero yo después quiero Otilia, café. Hillary, Ah, Elizabeth. leche un café, ¿querés? Pues, sí, ahí está Elizabeth, perdón. Va, entonces primero Karina y después Otilia, Hillary y Elizabeth. Okay. ¿Cómo Karina. así? Primero Karina, que diga de su parte. No, Karina va a decirlo sola, Oh. Bien, what do you have to on Sunday? What do you Yes. have to? To on Sunday. What do you have to do on Sunday? To do on Sunday. La respuesta, I'm running at your park. Why? Because I like to play soccer and need to go with someone. La respuesta. Yeah, okay. It will be a pleasure. Where will you go? Entonces Karina dice, go to the main stadium. Le responden, what time is the game? Karina dice, it's at 6 p.m. Okay. Okay, Hasta ahí. dice I running, le oí. I running.
Es I go running. I go running. De ahí dijo I like play. Ahí sería I like to play. I like playing. I like to play soccer. Ajá. Okay. That's it. Thank you, Karina. Gracias. Okay. Hillary, Otilia, and Elizabeth. Elizabeth. Hello. ¿De iba usted, Elizabeth? Perdón, ¿quién comienza? Yo comencé y después va usted, después va Otilia. Okay. Pretty good. Otilia, no sé si está ahí. Ahorita, ahorita. Ah, what do you in your free time? What do you do in your free time? What do you do in your free time? I play two guitar or piano. That's great. How was your day? Ah, no, lo preguntaba usted. Eso lo preguntaba usted. We don't live early. ¿Mande? We don't live early. Because she looked tired. No, no era eso. Elizabeth. Elizabeth se confundió. Es que yo le preguntaba a Elizabeth, how was your day? Ajá, how was your day? Y Elizabeth contesta, we don't live early. No, usted contestaba, really good, why? No lo anotó. Eso era lo primero. Ay, chicas. Va, le voy a hacer una cuestión. Tenían que hacerla similar a la que tenían en el manual. Porque aquí me estoy poniendo, how was your day? Estamos usando el pasado simple, no estamos viendo el pasado simple. ¿Ya? No es, tenían que hacerlo similar, no cambiarle mucho. O sea, pero, what do you have to do on Thursday? Tal vez le cambiaban tal vez el día. What do you have to do on Monday o Tuesday? Ah. Y de ahí continuar con cambiar unas funciones, pero ahí se fueron como shh, y nos disparamos. How was your day? Ok, ahí están hablando el pasado. Ok. It was great. Ah, usted dice great. Great. Great, se pronuncia great. Ok. Siento que se me perdieron ahí porque no hicieron, o sea, hicieron, ya estaban con el pasado simple. Eso es más adelante. Va, está bien, Lee. Ok, ok. Pero solo quizás solo en esa pregunta fue, porque de ahí pusimos really good, why? Because you like tire. Y de ahí yo les preguntaba a ella dos, what time do you finish to work on Friday? Ajá, y ella respondía, we don't leave it early. Uh-huh. Y ahí yo les decía, okay, thank you, bye. Okay. Y eso, ahí terminamos. No, okay. Ah, pero creo que en esa pregunta. Sí. Sí. Ok, thank you. Ok. Wow. Sí, ya después sí, ya se acercaba, ya estaba cerca de lo que era lo que les había pedido. Ok. Tengan cuidado. Si no, pues. Ah, ok. Wow. I'm going to pass list. Jensi está con Milagro, pero Milagro no puede ahorita. Y lo mismo Andrea. Porque, ¿cómo se llama? Está con Flor. Está oyendo. Ah, no, pero ahí está Flor. Bueno, después. Ok, voy a pasar lista. Cámaras. La pongo. Recuerden, aunque digan present, pero si tienen la cámara apagada, no se las toman. No le toman en cuenta la asistencia. Ok, Abel Acevedo López. Present. Abel, por la cámara. No son, ah, ok. Abel Acevedo López. Present. Okay. Andrea Carolina Majano Segovia.
Presente. Presente. Ok. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Presente. Elvira Noemí Chévez. Elvis Alexander Contreras Peña. Evilanda Solís de Cruz. Flor de María Pérez Ramírez. Ah, sorry, Evilanda. Presente. Ok, yo que no estaba Evilanda, pero ya salió Evilanda. Ok, Flor de María Pérez. Present. Thank you. Hilary Susana Maya Perdomo. Present. Josué Samuel Ramos Serrano. Present. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Present. María Elizabeth Cruz Cruz. Present. Marina Elizabeth Torres. Present. Milagro Esther Cruz Solís. Present. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores. Walter Antonio de Paz Rivera. Present. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Teacher, ya puedo estar en clase. Ok, thank estoy you aquí en casa. Yanira Lizel López Reyes, Jensi Karina Palacios Ábrego. Presente. Ok, En Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Pues, ok, thank you. Ok, wow. ¿Quién es la que está? ¿Quién faltaba? Wendy en Rosa. Sí. Va, ok, Wendy y Rosa. Sí. Va, ok. Ajá. Bueno. Ok. Yes, Wendy. What do you have to do on Wednesday? I work in class, prepares in children. Why? Because I need someone to help me make the report. Sorry, what is about? What does Miss Leo have to do that day? I know, so sorry. What time does he finish to work? On Wednesday, or when does he have free time? Thank you. Okay, when does he have free time? ¿Y la respuesta, Rosa? Hasta ahí era el texto que nos había dicho. Ah, que yo le oí algo, o sea, Wendy dijo eso. Solo le... thank you, le dije. Ah, pero esa no es la respuesta. Ah. Ajá, ajá. Ajá, hasta ahí llegaba. When does, ajá, ¿por qué thank you? Ajá. Ajá, ok. Wow. Miss Leo. Dijo Miss Leo. Bueno, era cuando dicen el Mister, por ejemplo, Miss Majano, Miss Mrs. Serrano, el apellido. Mister Jovel, Mister Ramos, Mister Pérez, ok. Bueno, los kinders por general dicen la Miss Leo, que es la maestra, ahí sí no hay, ahí sí se puede, pues, Miss, ajá, Miss Patricia, etcétera, etcétera, ok, thank you, Wendy en Rosa, ok, ¿quién falta? Milagro, ok, Andrea en Flor, hoy sí, va, Harvey, terminamos esto porque tenemos otra actividad, Andrea en Flor. No sé si ya está. Ahí está Flor. Ok, ready. Después va a cantar porque hay una guitarra que tiene atrás. Okay. Flor, inicio yo. Okay. Okay. Hi Flor, what do you do Saturday? Hi.
I have job in the morning process accounting and checks my why? Because let's go for a ride after your work. Would you like to go for a ride? Yes, of course. At what time? Maybe 2 p.m. Okay, let's do it. Okay. Thank you. Okay, you say let's do it, right? Let's do it. ¿Va que sí, Flor? Let's do it, dijo. ¿Eh? Okay. Cuando diga time, time con M, time. What time? What time? No, time. What time? Y no sé si Andrea me equivoco, pero dijo, what do you have to do Saturday? O, no dijo el on, ¿va? O sí lo dijo, yo no le oí el on. No, sí lo anoté, pero no lo dije. Debería ser what do you do on Saturday. On Saturday, okay, thank you. Okay, thank you, okay. Terminemos esto, Milagro y Enzi falta, y Luis y Evilanda. Pero Evilanda no sé si puede todavía, no puede todavía Evilanda. Entonces, ni Milagro, porque todavía están. Entonces sigamos. Más preguntas. Hoy les voy a enviar un slide y vamos a practicar. Okay, we're going to continue with questions. But let me take a picture. Give me a second. Okay, please check your WhatsApp. Thank you. This check your WhatsApp. No se lee muy bien, profe. Okay. Se ve bastante, no sé, distorsionada la imagen. Okay, give me a second. Okay, vamos a intentar otra. Vamos a ver si este sí se ve. Este sí está mejor. Okay. Sí, mucho mejor. Aquí se los pongo aquí en la computadora. Wait, give me a second, let me share. Share screen. Taran, taran. Share. Okay, today is lesson number 12. How to use simple present information questions. Okay, how to use simple present information questions. Information questions here, look. Information questions. You have number one. We're going to practice. Vamos a practicar, después lo van a hacer en grupos. He says, what's your job? What's your job? Okay, microphone, please, Luis. Thank you. What's your job? I'm a teacher. I'm an engineer. I'm a secretary. Where do you work? I work at MI6 company. I work at Siman. I work at Hernandez Construction Company, etcétera, etcétera. How do you get to work? How, como los indios que dicen, how, toro sentado. How
do you get to work? Look at the answer. I get to work by bus, by car, on foot. ¿Cómo van al trabajo? By bus, by car, or on foot? Yeah, caminando. How many co-workers, compañeros de trabajo, how many co-workers in your area department do you have? Seven. How much do you spend on transportation every day? How much, look, how much do you spend on transportation every day? Or how much do you spend on gasoline every day? Well, gas, you can say gas or gasoline. Well, petrol, well, petrol is British. Petrol lo dicen los británicos en lugar de gasolina, gasoline. Es lo mismo. About $5. The answer, $5, puede ser $5 o about. About $5. Why are you studying English? Why are you studying English? Because I want to work for a multinational company. Who is your boss? Who, persona, who is your boss? It's Albert Nicholas Mountbatten. He's the supervisor of the plant. He's the supervisor of the department. No sé si ustedes ven la, The Crown, Netflix, La Corona. Este es el tío del esposo de la reina Isabel. Ok, vean, es buena. Ok, wow. When's your day off? When's your day off? Sunday. O Saturday and Sunday. ¿Cuándo es tu día libre? When's your day off? How old are you? How old? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? I'm 27. What's your workplace address? 93 Avenida Norte, bueno, 93 Avenida Norte, 630 San Salvador. No sé si les va a costar pronunciar el español, va. Ahora solo inglés. Addresses you don't translate, las direcciones no las traducen. No traducen direcciones. Ni del español al inglés, ni del inglés al español. 93 Avenida Norte, 630 San Salvador. Ok. Ok, now. Luis, what you have? Microphone, Luis. Luis, microphone. I'm content. I'm an accountant. I am accountant. I am accountant. Se me olvidó, accountant. Accountant. Okay. Ah, okay. So you are colleague. Andrea and Luis are colleagues. Okay. No co-workers. No co-workers. Colleagues. Colegas. Colleagues. Colleagues. Okay. Jose, what you have? José, micrófono.
Hola. Jeff. No sabría definir el área en la que estoy porque hago varias cosas. Puedo decir, I am a office worker. Office worker, ok. Ajá, trabajador de oficina. Ok. Office worker. Ok, wow. You know, ok, so you're a multitasking person. Ok. Ok, wow. Thank you. Carlos, where do you work? I am a civil engineer. No. Where do you work? Where do you work? I work Avance Ingenieros. I work at Avance Ingenieros. I work at Avance Ingenieros. Okay, thank you. Rosa, how do you get to work? I get to work is bus. By bus. By bus. Okay, Hillary, how do you get to work? I get to work by bus. By bus. By bus. By bus. Okay. Elizabeth, how many co-workers do you have in your department? Ahí te tiene que ver, how many co-workers do you have in your department? No, in your department do you have. Wow. I have one. Excuse me? How many? No recuerdo, Lee. I don't remember. You say, I don't remember. Okay, Jency, how many co-workers are, how many co-workers do you have? In my area? What do you say, solo yo? Only me. Only me. Only me. Okay. In reception. Yes, that's okay. I am the only one. 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 Okay. How much? Okay, thank you. Quiero ver los otros. Como no aparecen, no les pregunto porque no sé si están ahí. Como les digo, enciendan la cámara porque a veces estoy. Pedrito, Juanita. No sé si están ahí. Okay. Wow. Maria, how much do you spend on transportation every day? About $5 or $4, depends on the gasoline. Okay, so let's say around $5, something like that. Yes. Okay, around, okay. Well, about, around, okay, $5, thank you. Who? Bueno, hay pocos, cámara encendida. Carlos, why are you studying English? Microphone. Because, no sería aprender otro idioma. Because I want to learn. Because I want to learn. Another language. Another language. Yes. Because I want to learn another language. Because I want to learn another language. Another language. Okay. Another language. Hillary, who is your boss? It's Cori Hernandez. She the supervisor of the department. Okay. Flor, when's your day off? Saturday.
Saturday, okay. Elizabeth, when's your day off? Saturday. Saturday. Mary, when's your day off? Maria, when's your day off? Me? Uh-huh. Okay. Is Sunday and sometimes Saturday. Okay. Andrea, how old are you? I am 28 years old. Okay, thank you. Jency, how old are you? I am 29. Okay. And let's see. What's your workplace address? ¿Quién más está? Luis, what's your workplace address? Avenida Palomo, Colonia Laico, San Salvador. Okay, yes. You don't translate, no traducen. Okay, thank you. Vale, voy a poner en grupos para que practiquen. Okay. Vale, pero necesito que o sea, en el WhatsApp nos ponen de inglés corporativo de que enciendan la cámara. Y así necesito que también es los que van a, los, por ejemplo, Walter de Paz está de oyente. Yo sé. Milagro está de oyente, yo sé. Porque me han puesto, Walter Flores también está oyente, pero de ahí los demás, bueno, no sé. Abel, Dayanara, pues les pido de que me pongan ahí a la par del nombre oyente o enciendan la cámara. O sea. Ok, Flor está de oyente. Ok, Flor Ramírez, ok. Voy a hacer los grupos. Questions about the questions, huh? Doubts. Estaremos platicando lo que estamos ahorita leyendo. Y eso van a bajar con su información, ¿no? Con información de nosotros, la propia. Sí, lo voy a poner en grupos. Solo que me tardo un poco porque estoy viendo a ver quién no y quién sí. ¿Quiénes son los que están de oyentes? Va, Elizabeth, Walter, Zuma. Bueno, va a ser grupos grandes. Si no me va a tardar. Y vamos a ver. Vale, voy a poner, ahí tienen oyentes, ahí van a estar con ustedes, ok, unos oyentes. Este va, se preguntan, se hacen todas las preguntas, practiquen.
Cabal, Zulma teacher, este, Rosa teacher. Este de where do you work? No, no, the answer, no escriban la respuesta, solo pregunten. Bueno. Es que pensamos que nos iba a preguntar y después no íbamos a tener. No. Only bla bla bla. Okay. Practice. Este. How do you work? I work and separate. I work at Grupo Megavisión. I work at Separ. Okay. Ah, Jens, you work at Megavisión. Megavisión. What? Jens. Yes. Saludos a Cojama. Forgotten the word, the name. Forgotten, se me olvidó. Yeah. Right. Continue. What or do how do you go ahead to work, Jensi? How do you get? I get to work by bus. Mm-hmm. By bus. Mm-hmm. I get to work by. Sí. Enciende el micrófono, sí. Contándole sin poner el micrófono, sin quemarlo. Teacher, ahorita estamos aquí como explicándole a Milagro y a Vilanda. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Porque no acaban de llegar ellas a su casa, entonces por eso no hemos empezado. Okay. Pero ya ahorita. Hola, mamá. Pero okay. Ahorita vamos a. Va. No, no, o sea, con el proceso, pregúntenles y vean las respuestas. Por ejemplo, Vilanda, what's your job? Y ve ahí el en WhatsApp. WhatsApp. La última imagen. La última imagen. Y no escriban la respuesta, solo bla, 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 solo pregunten, no escriban respuesta. Solo vamos a practicar. Bueno, está bien, solo practicamos. Ajá. What's your job, Vilanda? Vea WhatsApp, vea la última imagen sería. Ajá, es la última imagen. I am teacher, I am principal. I am a principal. I am a teacher, I am a principal, I am a secretary, so yeah. Okay, mm-hmm. Practice, my friends. Pregúntense Wendy, a las otras, así estén ahí. Por ejemplo, Wendy le pregunta a Evilanda, what's your job? Evilanda le pregunta a Elizabeth, what's your job? Wendy le pregunta a Milagro, what's your job? Y después van con la ronda. Segunda, ajá. Muy bien. Okay. Wendy, entonces, what's your job? I am. Don't write the answer, no escriban la respuesta, solo bla bla, solo practiquen. Haberlo dicho antes. Pues ya nosotros. Descanso. Entonces hagamos eso, ya estábamos nosotros a la mitad de la práctica. Vaya. What's your job? Vaya, entonces voy, Luis, ahí solo preguntas y respuestas. Ok. What's your job? It is Luis Ernesto Pérez. And me. Mi jefe soy yo. Where do you work? Okay. Where do you work? Where do you work? ¿Mm? Where do you work? Ahí tenés el diálogo, Luis. Sí, pero es where, who is your boss? Después dices, when you die off.
¿Cómo no? Después de who is your boss, sigue when your day off. ¿Qué día descanso? No, hombre, voy empezando de nuevo. Ándale. Where do you work? Accountant. Miren, haga esto. Andrea le pregunta a Karina. Karina, María. María, Luis. La misma pregunta. What's your job? Y ahí, what's your job? Y siguen con la otra ronda. Okay. Ah, vaya. Perfecto. Va, empecemos otra vez. Las respuestas. Empieza, Luis. Vaya. María, what is your job? I am an agronomist. Usted le pregunta a Karina. Okay, Karina, what's your job? I am a display. María, where do you work? I work at the Art of Spouse. Oye, Otilia. Ah, aquí está. Pronto y cortésmente, creo. Ajá. ¿Qué dice? Como de manera inmediata. Y responde mensajes de las redes sociales. How are you doing, prontamente, man? Y cortésmente. ¿Qué están haciendo ahorita? Sacando una duda. Teníamos una duda. Pregunten lo que están haciendo y después me preguntan de otra cosa. O sea, ahorita. Number one, Samuel, what's your job? Y le pregunta a Carlos ahí, y a Abel. Y así, y después van con la pregunta dos. Sí, así vamos. Va Dayanara preguntando la uno y la dos. La última. ¿Dónde? La dos. ¿Cuál? La dos. Work? She's the director of the college. The principal of the school, la directora del colegio, the principal of the school. Principal in the school. Principal. The head teacher, si quiere decir head teacher. She is the teacher of the school. No, the head teacher, la cabeza, head teacher. Ah, la cabeza del colegio, algo así. Head teacher, ok. O principal, va, principal. Principal. She is principal of the school. Ajá. Las la respuesta, solo pregunten. Ajá, vaya. Y este, who is your boss? Repeat. Who is your boss, Jensi? It's Jessica Menjivar. She is the financial manager. Okay. Vamos con eight. ¿Cuánto gastas en transporte o gas o gasolina todos los días? About $14. $14, okay. $14, okay. $14. Okay, hurry up, continúa. No paren. No. Vaya milagro. Who are you studying English? No, why are you studying English?
What are you study English? Okay, why? Why are you? Are you studying? Studying in studying studying in English in studying studying English. ¿A quién contesta? Ya pregunto un milagro. ¿Alguien? Because what? ¿Cómo puedo decir, teacher, que porque me gusta? O sea, because I like it. Because I like it. Ok, va, Milagro le preguntó a Wendy, Wendy a Yvilanda, Yvilanda a Elizabeth, la misma pregunta, y después siguen con la otra. Hurry up, hurry up. Ok, we are you studying why English? Are you? Why are you studying English? Because carretera Cajutla, la terminal Sonsonate. Oh, you were so. Vaya, hoy voy a preguntarle a Karina, vaya. Ah, María, perdón, María Karina. Y Karina. Ah, okay. Vaya. María, what's your job? I am an agronomic. Okay. Yo le pregunto, estaba, dijo. No, Karina. Okay, Karina, what's your job? I am a display. Luis, what's your job? I am accountant. Accountant. Ahí está el dicho, ya lo va a colgar. An accountant. Agronomist. Se lo voy a poner aquí, agronomist. An accountant. I'm agronomic. Yes, María, pregunta a todos. María, Luis, Luis, Andrea, etcétera, y después va con la segunda y así la ronda. Hey. María, where do you work? María, se nos fue. How many coworkers in your area? Dayanara? Two. Why are you studying English, Josue? Because I want to work for a call center, and I want to speak other person different nationalities. Mm-hmm. Sí, está bien. Yes, other nationalities. Sí, está bien. Okay. Okay. By right. Right. How many co-workers in your department do you have? 21. Okay. I am the only one. Only one. How much do you spend on transportation, gasoline? No, only one. Or every day? Transportation. About $5. Every day. But I about $10.
$10. Wow, $10 a lot. Yes. Paraguay. Why are you studying English? Studying. Studying English. Studying. Studying English. Because I want to work for language. New language. Because I want to work for a new language. ¿Quiere trabajar para una nueva idioma? Un nuevo idioma. Nuevas lenguas. Again? No, para aprender nuevas lenguas. I want to learn because I want to learn. Well, I want. Want to learn. Because I want to learn. Quiero aprender. I want to learn. I want to learn. Language. Siempre language. More languages. Languages. Idiomas. Yes. Okay. Esa es la... How old are you? Voy a... ¿A quién le pregunta? A Elisa. Yes, you pay more. 30, ¿cómo se dice? 30. 20. 30, 30. ¿Perdón? 30. 30. ¿Con V? ¿Very? No. No, 30, 30. 30, 39. 39, ok. Thank you. Oye, Lisa, usted pregunte. Okay. Is pretty Señor Milagro. How old are you? Hi, 35. Language. Okay. Okay, Karina. Why are you studying English? Because I study in the university. Okay. Andrea, we are want you studying English. Why are you studying English? Why are you? Ay, sí, no sé por qué tengo ese. Studying English. Why are you studying? Because I want to work for a accounting company. Bilingual? Bilingual accounting company. Bilingual. Because I want to work for a bilingual accounting company. Accounting company. Luis, why are you studying English? Because I want to speak, I learn English. Because I want to speak English. Speak English, okay. I want because to speak fluently. Quiero hablar fluido. I want to speak fluently. Fluent. I want to speak English fluently because I want to speak English fluently. I want to speak English fluently. Fluently. Huh? In Andrea accounting. Maria. Accounting. The contabilidad. Maria. Okay. Mm-hmm. Yes. Yeah. Us. In one more time. I can. Who is your boss? It's Saul Hernandez. He is the supervisor on the. Seguido. Finish, right? Yes. Yes. Okay. Close the rooms. Okay, let's return.
Okay, I gave you time. I le di tiempo. I gave you time for you to practice. You have to memorize those questions. You have to memorize how old are you? Remember, how old are you? Why are you studying English? Why are you studying English? Okay. Well, okay. Now let's continue with another activity. Share. Resources, no, that's not what I want. Okay, go to page 31. Page 31. Page 31. Page 31. Okay, we have the conversation here. Manuel, go to the handbook. The handbook, page 31. You had a conversation between Kevin and Albert. That was yesterday. That's what we did yesterday. We read, okay, I had two volunteers. Now I want you to complete number three. He says, number three, read the conversation again to circle the correct words in bold. Then answer the questions. Okay, for example, number one, Samuel, what do or what does? What does? What does, continue, what does? What does Albert have to do on Thursday? Yes. What does Albert have to do on Thursday? The next one, Carlos, why? Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Okay. Then Hillary, three. Who do you think? Hillary, microphone. Sorry. What do you do think? What do you think who do you think is going to help Kevin? Thank you. Who do you think is going to help Kevin? Thank you. Okay, and Rosa, number four. What does Mr. Chris do use Thursday? Okay, what does Mr. Reese do on Thursday? Thursday. Thank you. Okay, answer the question, my friends. Answer. Quiero la respuesta. Answer the questions. Answer the questions. Hurry up. I'll give you a minute. Hurry up.
Teacher, en uno sería Albert go job to work. Okay, what does Albert have to do on Thursday? And he had, tell me. Albert go job to work. No, lea ahí la conversación. Ahí la tiene. He has to. Ahí está. What does Albert have to do on Thursday? Miren lo que dice. Es en la segunda, ahí, Albert, ahí lo dice él. En la primera intervención. Javi Landa, ¿qué dice? O sea, a esta la va a contestar usted. How? Uh-huh. Es que la número dos es otra pregunta. Necesita no, estamos ayuda. en la uno. What does Albert have to do on Thursday? Sí, la respuesta no es, pues sí que va al trabajo, pues go. No sería he does you check. Ah, ahí está, ¿eh? The production Carlos. For the new product. Yeah, okay. And write a report about. Yes, thank you. Okay, si ahí la tienes, te lo voy a poner aquí, mira, Evilanda. Mira, aquí está, mira, Evilanda. He has to check. He has to check the production for the new product and write a report about it. Ay, que yo estaba viendo la de abajo, teacher. No, por eso, esta es la pregunta. Ve aquí la pregunta. Y aquí está la respuesta, ¿sí? Uh-huh. Va. Es que yo estaba viendo la número 3. Ah, no, estamos en la 1. Vamos sí. A la adelante, no se me adelante. Sí. Va. Gracias. Va, la número 2, va, Evilanda, la número 2. Why does Kevin need help? Ah, Evilanda, esta la contesta usted. Why does Kevin need help? Va, pues no pregunte, Vilanda, solita. Vilanda. Because I need some. Why to help me move some boxes? Okay, pero ahí no va a decir ay porque no es usted, sino que va a decir él, because he wants to move he wants to move some boxes. Él. No, o sea, por eso dice he. Okay, he has to move. He has to move or he wants to move some boxes. Pero cabala, yo, Evilanda. Okay. Number sí. 3. Esta es para number 3. Para Elizabeth. Que está insistiendo ahí. Me, please. Okay, Elizabeth. Who do you think is going to help Kevin? ¿Quién cree? Who do you think? Creo que es what does Mr. Ruiz? Mr. Sí, Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Ah, okay. Entonces, I think, usted diga, I think. Yo creo, I think, Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. I think. I think Mr. Ruiz. Ajá, okay, yes. Number 4, okay, Abel, what does Mr. Ruiz do on Thursday? Well, I don't know because it doesn't say nothing about that. Okay. But
Okay, supposedly, supuestamente, he? He work? Yeah, is that the answer? He works. He works, because we don't have much information, no tenemos mucha información. Yeah. He works, yeah. Okay. Ahí está. He works. He works. Okay, go to next page, my friends. Page 32. Page 32. Page 32. Okay, look, it says, write, no, sorry, create. Create questions with the words provided. Create questions with the words provided. You have why he have a meeting. Why he have a meeting. Ahí le hace falta algo, Andrea. ¿Qué le hace falta ahí? O sea, hay que ponerlos cabal, ¿va? Pero... El auxiliar. The auxiliary. Excellent, Andrea. The auxiliary. Ok. ¿Cuál auxiliar va a poner? Das. Das. ¿Por qué das? Porque es we does he. We does. Okay, es he. We he. Mm-hmm. He does have a meeting. Okay, so teacher, is why he does or why does he? He doesn't. He does this. Say it again, Luis. Say it again. Repeat. Is why number one. Is why he does. Is why he does. Have a meeting. Why does he have a meeting? Ajá, está bueno, solo eso, va. Okay, thank you. Okay, why does he have a meeting? Why does have... Okay, hurry up, my friends. Complete them, okay? Bueno, después vamos a comparar.
Finish, teacher. Finish, okay, thank you. Pero no era con respuesta, ¿verdad? Sí. No, no, no. Okay. Because we don't have information to answer the questions. Thank you. Hurry up, my friends. Finish. Please, thank you. Finish. Thank you. Okay, Dayanara. Number two. Yeah, me activaste. Where does he have a meeting? No, no, number two. Where does? Sí, where does? Oh, she processes. No, 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 I don't help. Don't help. No le ayude, huh? Does. Sí. Yeah. Dayanara, Dayanara. Aquí estoy. Que no le ayuden. Where does she continue. Process the payment? Yes, ya veo que, huh? Where does she process the payments? Where does she process the payments? Okay, good, okay. Evi Landa, number three. What? Number three. What does Ingrid do on Wednesday? Yes, what does Ingrid do on Wednesdays? What does Ingrid do on Wednesdays? Milagro, number four. When ¿cómo es? Employ. No, pero ahí when, pero no va a employ todavía. In the no le ayuden, no le ayuden. The auxiliary, you need the auxiliary. El auxiliar. Microphone. Microphone, Milagro, está hablando sola. No, ahí no le funciona el micrófono porque no está hablando, pero no enciende. Ok, the last one. Ok, Karina. When to employ it at cure the... No, sorry, when? When do? No. Employee, singular. Does. Does. When does? When does continue? Employee? When does employee at, ay, no sé cómo se pronuncia. Acquire. Acquire. The wrong. The wrong material. 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 Yes. When does an employee acquire the raw material? When does an employee acquire the raw material? Ah, es que no tienen an. Parece que no me lo dije. Ahí no tiene. When does an? Ahí le falta el an. An employee acquire the raw material. Entonces es la oración es en tercera persona, ¿verdad? Sí, porque es solo employee. Solo okay. Well, vamos a poner voy a poner a practicar en grupos. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y me acerco, ahí está.
Vale, voy a pasar esta paginita y Otilia me va a ayudar con la primera. Ok. Lo mismo que estábamos haciendo, lo mismo. Si son grupos de tres, van a tomar turno. Cada uno lo va a leer. Por ejemplo, si somos Jensi. Ups. Wait. Y somos, por ejemplo, Jensi y Otilia. Y vamos a tomar turno. Otilia, read number one. Where does you... Where does you? Are you sure? Where does you? Go to a school. 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 Okay. Where school. Does... Va, y question mark. No se olviden del question mark. Va, veamos si está buena. Check. Y me dice que no. ¿Por qué no puede estar buena? Entonces veamos el Jensi tal vez me puede ayudar. ¿Por qué está mala? Porque es where do you go to school? Ahora vamos a ver, check, pongámoslo. Yes, where do you? Where yes, do you? He, she, and it does. Ok, now, yes. Jensi, continue. What do you do? What do you do? Question mark, remember, question mark, show... Oh, sorry, check. Imagínense que en caso no le hay, ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál es la? Entonces le dan en show. En show les pone ahí la respuesta. Entonces van a hacer esto, lo van a hacer en grupos. Van a contestarlo y cada uno, si son tres, cada uno va a tomar turnos para leerla y hacerla. ¿Ok? Ah, something I want to tell you before we continue. Give me a second. Nos va a mandar el WhatsApp. Ya se los envío, ya se los envío. Ya casi. Solo les quiero decir algo. Ya se los envío. Stop share. Va. Puntuation signs. No se les olvide los puntos. Cuando terminen de escribir. Bye. ¿Qué le van a poner? Period. El punto. Period. ¿Qué es period? Punto. Punto. Ok, cuando tengan, por ejemplo, yes, I am, yes, I am, ¿qué es lo que lleva después del yes? ¿Qué es lo que va? Va la coma, coma, ok, so tenemos period, period, punto, y la coma, ¿ya? Coma, ok. Capital letter, capital letter, mayúscula. Capital letter, mayúscula, capital letter, mayúscula. Well, only those ones, me los voy a. Ok. Wow. Les paso ahorita, ya les paso el Ah, pero voy a pasar lista primero y después lo puedo poner en grupos. Ok, cámaras. Cámaras, cámaras. Cámaras, cámaras. I'm going to pass list. WhatsApp. Ok. Abel Acevedo López. Presente. Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Presente. Evilanda Solís de Cruz. Presente. Flor de María Pérez Ramírez. Flor de María.
Ah. Flor de la María, pero Hilary Susana Maya Perdomo. Present. Josué Samuel Ramos Serrano. Present. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. María Elizabeth. Tiene problemas con el micrófono. Ok, ajá, ok. Thank you, María. Marina Elizabeth Torres. Present. Milagro Esther Cruz Solís. Present. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Present. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Antonio de Paz Rivera. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Jensi Karina Palacios Ábrego. Present. Yanira Lisette López Reyes. Present. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Ok, thank you. Well, what's up? Ok, ya les envié el WhatsApp y ahorita los pongo en los grupos. Andrea, ¿por qué no se me va? Ni Lisbeth. Y Flor, sí, a Flor ya la. Ah, ya se puede, está yendo. Es das, ya.
Pero a mí no me lo acepta el where does. El 3 no, number 3. Ah, sí. Number 3. Where does? Revise ahí. Where does John come from? Revise si puso el signo. Ajá, el signo al final, hay que empezarla con mayúscula. Así lo he hecho, pero no me lo acepta. Dele ahí, este, tal vez alguna letra. Where does, where does. Vaya sería. How often. How often. How often. How she sería das porque sí. Está hablando de ella. Sí. How often does she go to the cinema? Sí. Sí. How often? How often? La sería how many children do you have? Sería tú. How many children do you have? Chiquitito. Bien. Hillary, la 7. Chiquitito. Walter, lo voy a unir a otro, ya que está ahí. Ah, pero porque está. Ah, ok. Walter. Ahorita se va. La 9 me parece number 9 o número 9, la 9. Sí, pero es que me da mal, me la pone mal y le he escrito bien. Question mark, ya probó question mark. What time? Does the field start? Mm-hmm. ¿Alguna letra? What time does? Tomen turnos y si alguien si no le haya, ayúdense. Sí, me la tira mal. ¿Alguna letra? What time? Le tira mal a Bea. No, yo ya la tengo. Ya la tengo con chequecito. A mí me la tira mal, no sé por qué. Interrogativo, signo. Sí, ya no tengo. La 11. What sports does Lucy like? Vamos a ver. Pero y el auxiliar, ¿cómo es el what do you, what sport do? Do you? Sí. Yo creo que es Lucy, la... Lucy es ella, she. Does Lucy like, ajá.
Sí, es das. What time do the film start? La nueve. Yo tengo, what time does the film start? What time does? What time does the film start? Does, okay. What time does the film? What does this machine do? I come here. Sí, sí es tú. Sí. Lo encontró. Ya, me da. Es que no, como no están en el acto, pero... Están cerca, quizá. Nadie no pasa. Sí. Ajá, hay que revisar eso. Who do they get to work? La 12 va. How do they get to work? How do they get to work? La 13 sería how often do I come here? Yes. Ahí Moch puso la O y no llevó. Hillary, la última es where do you eat lunch? Does Saturday this machine is dull? Do sí. Finished. No falta. 17. Es que como lo vamos escribiendo, nos tardamos. Ah, okay. Vaya, what do do, ¿verdad? What do meet on Saturday? Ajá, como es de ella, está siempre, ajá. Who, you say who. Who does she meet? It. What do you? No, it's who. What do you eat? Lunch. Where do you? Ah, aquí está la 20. Eat lunch. Where do you eat lunch? Sí, es la 20 ya.
finish, entonces. Okay. Teacher, la... Ah. La... Espérame. Ay, se me fue el número. ¿Qué significa? Me chispo, what time does the film start? La nueve. ¿Qué significa? Number nine. Ajá. What time does the film start? The film is the movie. What time does the movie start? Ah, por eso es el das, ¿verdad? Porque es la película. Ajá. La movie. Film lo usan los británicos. Y movie. Ajá. Mexicano, ¿eh? Thank you. Okay, you're welcome. Okay, let's return to the main room. Hey. All right, chicos and chicas, remember today you had to complete homework 13, right? No, 12, 12, okay, 12, yep, don't forget the homework, do the homework, okay? Tomorrow we're going to learn how to tell the time. That's what we're going to do tomorrow. How are we going to tell the time? Mañana vamos a aprender a decir la hora en las dos formas. We're going to learn the two ways. La fácil y la super fácil. Okay. La fácil y la super fácil. Vamos a practicar y vamos a hacer preguntas acerca de nuestro horario. Okay. We are going to review the numbers. Vamos a repasar los números para que lo digan bien. Porque para decir la hora necesitan decir bien los números. Okay. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Vamos a practicar los números. Después vamos a practicar vamos a aprender a decir la hora de las dos formas. Y después, vamos a practicar porque una forma es bien fácil. Y la otra a veces como que se traba. Porque tienen que hacer ahí las sumas. Así que ahí practiquen la suma, la resta de tarea, para que mañana pues no se me enchivolen, como dicen salvadoreños. Y después vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer, what time do you, ¿a qué horas te acuestas? ¿A qué hora empiezas a trabajar? ¿A qué horas almuerzas? Etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer mañana, ¿ok? That's what we're going to do tomorrow. Remember homework, don't forget homework. Homework number 12. Hagan la tarea número 12. Ok, number 12. Ok, me quedo por si alguien se quiere, pues, alguna pregunta de lo que el ejercicio que hicimos, dudas, etcétera, etcétera. And see you tomorrow. Have a good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Have a good night. Bye, 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 bye. Sleep tight. Teacher, una pregunta. Ah, Abel. Ajá. Usted dice la tarea número 13 de cuál no, 12, sección es el 12. Es la 12 porque es el martes a 12. ¿De cuál sección sería? Unidad 3 de la sección 3. Sección okay. 3. Bye, teacher. No. Bye, Luis. Okay. ¿Dónde dice what time is it? No, es la 12, no la 13, me equivoqué. Okay. Okay, la sé. Where do you go to school? Okay. Ah, esa. List. Okay. Thank you. Okay. Bye. Bye.